camina confiado por los surcos de la historia, donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Abril 1961, mi padre cae en combate en Pálpite, en lo que le llamamos la victoria de Playa Girón, pero antes de morir nos dejó una carta que le envió a mi mamá, cuya carta que se convirtió en un legado para nosotros. Fue el testamento político que él nos dejó, carta que escribió antes de salir para el combate. Mi padre, Gil Augusto González Morera, se encontraba en la casa. Él, al enterarse de la invasión, pues, seguidamente, con otro compañero, alquilan un carro y se trasladan a la provincia de Matanzas, o sea, me vine a la escuela de milicias de Matanzas en aquella época. Se formaron rápido las compañías y me cuenta Guardado que fue la primera que se formó, fue la de mi papá. Y dijeron derecha, directo al combate. Y ahí fue donde llegaron a Pálpite, según nos cuentan, donde había un nido ametralladora. Contaban con un buen armamento, más sofisticado incluso que los milicianos en ese momento. Y les costó sus vidas tratar de forzar esa zona para poder seguir después los demás milicianos y rechazando la invasión que se producía en ese momento. Donde valientemente asaltaron ese nido ametralladora, y ahí fue donde cae muerto mi papá en combate, junto con otros compañeros. Abril de 1961, Esther, llegamos sin novedad e hicimos prácticas para en caso de ataque. No te preocupes, que yo me sé cuidar y me sé defender. El haber regresado tan pronto, supe la noticia, es para evitar que nos aplasten prontamente. Si yo me quedo y los demás milicianos no ocupan sus puestos, no es seguro que nos derrotan más pronto. Tenemos arma, moral, valor, disciplina y conocimientos. Lo bastante para que ellos con su poderío no nos puedan derrotar. ¿Sabes qué es la patria? Pues no es más que tú, Mari, Nelson, Helen, Patricio y yo, nuestros semejantes. O sea, toda persona digna, honrada, decente, trabajadora, que no permita que aquí en Cuba existan explotadores, viciosos, ladrones, latifundistas. Eso es la patria. Y para mantener esto hay que defenderla, caiga quien caiga. Él cayó defendiendo sus ideales. Tenía muchos amigos al morir y aún los que lo conocen no los hacen saber. Le hemos preguntado a veces hasta qué tenía de malo él. Y nos dicen que no. Que fue un héroe. Canto y llanto de la gloria. Y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. Nuestra primera victoria, canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria.